El icónico canal de dibujos animados Cartoon Network acaba de anunciar su 30 aniversario, el cual bien podría ser el último que celebre. Amigo, has cambiado. Te explico. Cuando yo era un niño, solía pensar que tú eras cool. Supongo que las cosas cambian, ¿no? Conoce todos los detalles aquí en Meetly. Bienvenidos. Hace ya casi 30 años, el 1 de octubre de 1922, el icónico canal de televisión Cartoon Network empezó sus transmisiones, convirtiéndose en el mejor canal de dibujos animados de todo el mundo. Estatus que conservó por mucho tiempo. Y aunque a día de hoy no podemos decir que sigue siendo el mejor del mundo, sigue con vida y está a punto de celebrar su 30 aniversario desde su creación. Este próximo 1 de octubre de 2022. Algo que anunció por su cuenta de Twitter, donde publicó: aquí están 30 años de series icónicas, personajes inolvidables y los mejores fans del mundo, ustedes. Estamos emocionados de celebrar juntos, así que comenten qué les gustaría ver para este gran aniversario este año. Esta publicación estuvo acompañada del póster oficial de este especial aniversario de Cartoon Network, donde vemos el nuevo logo del 30 aniversario rodeado de personajes icónicos como las chicas superpoderosas, Shouder, Más allá del jardín, Hora de Aventura o Eddie, el cual por cierto tiene un diseño bastante diferente al original, algo que decepcionó bastante a los fanáticos. ¿Cómo masacraron a mi muchacho? Y a la pregunta de qué quieren ver, pues la mayoría de los fanáticos de Cartoon Network comentaron mayormente el regreso de series icónicas como Titán Simbiótico, Los Jóvenes Titanes Originales, etc. Otros dieron una lista muy específica de lo que querían ver y muchos otros pidieron que por favor estrenaran la segunda temporada de Mao Mao, algo que no tuvo respuesta. Y verán, si bien cada aniversario de Cartoon Network siempre ha sido una fecha especial para sintonizar el canal, en la última década esto ha cambiado bastante, convirtiéndose en un día más del año, debido especialmente a la poca variedad del contenido que emite Cartoon Network a día de hoy y la saturación de series como Teen Titans Go. Pero, esto bien podría ponerse peor, ya que no es solamente que Cartoon Network está en una mala época, sino también que está a vísperas de desaparecer, ya que con el auge de los servicios de streaming, los canales de televisión ya han empezado a desaparecer, y el turno de Cartoon Network bien podría estar muy cerca, ya que factores como la actual situación de Warner Bros. Discovery con todo el caos y las series de Cartoon Network con Infinity Train desapareciendo, es fácil ver que el final ya está cerca. Y si bien Cartoon Network tiene muchos proyectos prometedores ya anunciados que bien podrían salvar al canal, su actual CEO, Don Ashen, no ayuda mucho, pues ha mantenido al canal en una pausa indefinida sin ningún estreno y hasta quiere traer de vuelta la serie Sanifaction. Por lo que este 1 de octubre, el 30 aniversario de Cartoon Network, será definitivamente una de las últimas oportunidades que tendrá el canal, ya sea para dar fechas de estreno de los nuevos proyectos y estrenar la segunda temporada de Mao Mao, o para despedir a Cartoon Network con su último aniversario. ¿Tú qué crees? ¿El 1 de octubre Cartoon Network revive o termina de morir para siempre? Ponlo en los comentarios. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 1 de octubre para ver el 30 aniversario de Cartoon Network y posiblemente el último. Si este video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Davis Stevens, César Bendeg, Jimmy XD, Ana Fuentes y Ultra Power. Salúdame Mickey, ¿cuándo crees que saldrá el segundo episodio de Chibi Birds? Siento que... 3 a 9 meses. ¿139 meses? No, que siento que de 3 a 9. Si quieres que te salude, solo pídeme los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Meekly.